Por eso es que yo muchas veces sostengo, cuando la gente le cambia el título o alguna de las frases, alguna de las palabras a la frase, yo vengo y la recargo. Tú ahorita misma decías, el amor no me deja, ¿no? Es la oposición no me deja. El amor no es nada sin la voluntad del opositor. Ese opositor que tiene un absoluto desconocimiento ideológico y se siente orgulloso de eso. Ese opositor que decía, no, pues a mí la política no, si yo no trabajo, no como. La política se mete en tu vida y arranca tu vida por algún pedazo. Entonces ese tipo de gente ha hecho increíble daño. Ese tipo de gente que ve de repente a una mujer, a un cualquiera, con un cartelito, pegando gritos, diciendo alguna cosa que puede tener más o menos realidad, y enseguida lo convierte en un héroe, en un ídolo. Y a los dos días se le vuelve el ídolo nada, porque son ídolos de barro. ¿Por qué? Porque no se entiende el proceso, no se entiende la realidad, no se entiende el punto. Esa misma gente que no termina de comprender que no debemos volver a aquello que nos trajo el chavismo, que no es volver a la Cuarta República, que nosotros necesitamos construir una nación con reales bases sólidas. Entonces, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos que comprender es precisamente es la dimensión completa de lo que significa esa frase. Yo quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Cada uno de los venezolanos tiene que empezar a mirarse en un espejo sobre lo que ha hecho. Ese momento en que se sentían orgullosos con su dedito moradito, lo que estaban haciendo era vestir de democracia esta desgracia, cuando era evidente lo que estaba sucediendo a nivel electoral. Porque eran tan ridículos como para decir, sí, yo voté, pero esto sale con plomo. Pero tú no eres tan ridículo de venir y blindar democráticamente la estructura de gobierno, demostrar que vives en democracia y decir semejante cosa. Entonces, uno de los grandes problemas a comprender es que nuestra sociedad ha sido realmente necia para poder comprender la dimensión del problema en el que estamos. Una dimensión del problema que precisamente por haberse sumergido en mentira tras mentira, por ser constantemente incoherente, por no tener, por ni siquiera tener hoy muchísimos la capacidad de admitir que han sido tontos útiles, entonces seguimos pagando este desastre. Noel, estoy feliz. Cuéntame. Porque estaba viendo que un candidato opositor rechazó la intervención del Consejo Nacional Electoral en las elecciones primarias de Venezuela. ¿Y por qué? El señor Andrés Velázquez aseguró que el CNE, afín al chavismo, es un brazo electoral del régimen de Maduro. Perdón. Tengo que aplaudir. Tengo que aplaudir. Porque no cualquiera llega a esa conclusión. Pero a pesar... No, pero digo, a pesar de todo eso, se postula. Ah, por supuesto. Por supuesto, es que no solo se postula. Estaba hablando de justo Andrés Velázquez, un hombre que ha sido víctima de manera formal de ese CNE por el cual ha llamado a votar en múltiples ocasiones. Él aduce, y yo no tengo cómo negárselo, que le robaron la gobernación del Estado Bolívar, donde él ya fue gobernador en una oportunidad. Hizo volver allá y se la robaron una o dos veces. Y no importa, él después volvió a llamar al voto para las asambleas nacionales y para cualquier otra cantidad de tonterías. Igualito, ahora se inscribe en las primarias, dice que el CNE no debe estar en las primarias, pero él avaló aquellas primarias del 2011, donde el CNE fue quien las organizó. Te puedo asegurar que él es uno de los participantes de la creación de la comisión de las primarias, que es la que está llamando al CNE como asesor técnico. Ya llevan varias discusiones y por supuesto esto superará el punto de asesoría técnica a que sea la realización propia por parte de la CNE, del CNE de las primarias, igual como fue en las asquerosas primarias del 2011 para elegir a Capriles para el 2012. Estás hablando de Andrés Velázquez, miembro fundador de Causa R. Y es bien interesante ese punto para colocarlo. ¿Sabes? Causa R, si bien Andrés y varios de sus directivos se quedaron en lo que es supuestamente la oposición, otro de los fundadores principales de la Causa R se fueron directo con el chavismo. Entre ellos, Ali Rodríguez Araque, Aristóbulo Isturiz, Pablo Medina y tantos otros. El caso interesante es que cuando todos estaban en la Causa R, todos ellos estaban en la Causa R, nace el Foro de Sao Paulo.
Y es precisamente Pablo Medina, uno de los voceros de la causa R por Venezuela en la presentación inicial del Foro de Sao Paulo. Es precisamente Ali Rodríguez Araque, el primer director del medio de divulgación de la primera revista del Foro de Sao Paulo. Es decir, que sí, mi país parece un poquito serio con respecto a eso, y escucharse lo que dice Andrés Velázquez y le tomase un mínimo de seriedad a cualquier cosa de lo que diga él, o los que son como él, o cualquiera que llame a las primarias, cualquiera que llame a votar, de lo que han llamado a votar en todos estos años, y más después del 2004, donde quedó demostrado científica y académicamente el fraude electoral, la inviabilidad del sistema electoral venezolano. Igual, vamos a suponer que se mantienen firmes en esta etapa de la mentira y dicen no hay CNE en las primarias, no hay CNE en las primarias, pero eso es mentira, están pidiendo al CNE todo, ábreme centros para inscribir gente, vamos a intentar hacer que la gente del exterior vote, es decir, todo para hacer bulto para las elecciones presidenciales. Pero si mantuviesen ese cuento de esta mentira, no CNE en las primarias, si es sí CNE en las elecciones presidenciales, entonces, ¿cuál es la diferencia? Ninguna, solo buscar cómo endulzarle, dorarle la píldora a la gente de una u otra manera para que la gente vaya al matadero electoral con algún tipo de esperanza. Una esperanza bufa, una esperanza suicida, una ridiculez más, que no cambia nada de cada una de las actitudes de lo que ha hecho la estructura esa de oposición desde el inicio. Por eso es que siempre es muy importante recordar que esto es así desde el inicio. Porque la gente empieza, no, es que ahora, no, señores, ustedes le dijeron que el primer candidato contra Chávez fue su compadre, Arias Cárdenas. Le dijeron que había que tener unidad por él, por Arias Cárdenas. Después le pusieron una cosa como Rosales, por favor, que también es otro de los candidatos para esta nueva primaria. Y hubo unidad, candidato único, todos unidos allí. Después Capriles dos veces, también unidad, candidato único, todos unidos ahí. Porque ahora, esta semana, hubo una reunión precisamente por lo de esta comisión de las primarias que está solicitando la asesoría del CNE. Y entonces uno de los diarios más mediocres del país, Tilda, pone un tuit, y me imagino que habrá sido uno de sus titulares, la unidad que hace siglos no teníamos. Y es exactamente la misma de todas y cada uno de los chistes anteriores. Es decir, es eso, es la acumulación del ridículo, o como me he estado indicando durante ya un tiempo, es el abuso a los pendejos. Porque es que hay que ser pendejo para creer que existe algún tipo de vía electoral para salir de esta desgracia. Y esta gente abusa, de verdad. Noel, sigo. La oposición pidió abrir 3.000 centros de inscripción para nuevos votantes. ¿Se lo exigen a quién? Al CNE. Entonces, le están exigiendo abrir centros a alguien a quien no quieren en las primarias, pero sí en las finales. Entonces, los líderes... Sí. Dime, Jenny, perdona. No, te decía que los líderes opositores respaldan que las primarias se celebren el 22 de octubre. Pero también dan su mensaje. Si me disculpas, quiero leerlo porque son muy profundos. Por favor. Nuestro respaldo al anuncio de la Comisión Nacional de Primaria. Este es un paso importante para la construcción de una alternativa política sólida que alcance a representar los intereses de la mayoría de los venezolanos. Lo dijo el dos veces candidato presidencial Enrique Capriles. Pero y eso no, creo que te pega él cuando lo dijo en el 2011. Pero no solo él. El guiado dijo: hoy le damos certeza a los venezolanos y ahora es el momento de llamar a la participación de todos. ¿Tengo más? Por favor. El Partido Acción Democrática dijo: es Venezuela quien debe decidir. Eso es importantísimo. No cualquiera lo piensa. Volvemos al señor que no quiere al CNE, don Andrés Velázquez. La decisión está en manos de la ciudadanía, que podrá elegir al candidato unitario que derrote a la dictadura. Otro más, Jesús María Casal. Desde este momento debe haber unidad política y ciudadana, y llamó a los protagonistas de este proceso a continuar en la lucha por el cambio a través de las elecciones internas. Noel, ¿yo te acordás que te dije que me iba a postular? Ya tengo 4 votos. ¡Ah, la maravilla! Eso porque no ha empezado la campaña. Y de verdad, Sok, ¿eh? Y el CNE no tiene nada que ver. No. Y eso porque no has empezado la campaña, o no has conseguido el financiamiento para colocar una gran cantidad de gente que diga que vota por ti, que...
ni siquiera existe, pero no importa. Eso es la costumbre de lo que sucede aquí. Tú sabes que esto es muy gracioso cuando tú los ves a ellos negando una etapa frente a una decisión, ¿no? Por supuesto que si tú vas a competir en las elecciones presidenciales, las mismas serán controladas por el CNE, porque toda decisión que tiene que ser con el gobierno, es decir, hecha a través de decisión que tiene que ver con el Estado, pues es hecha a través de esos mecanismos del Estado, como es el CNE. Y eso es muy bueno colocarlo también en la fotografía, para que se vean cómo se han burlado de la gente constantemente todos estos años. En el 2017 metieron a la gente por los gran abusos que cometieron con la gente, por el cuento de un plebiscito. Y los hicieron firmar tres papelitos y una gran cantidad de tonterías. Bueno, todo eso se hizo para parar las protestas que existían en la calle en el 2017. Pero entonces a la gente le dijeron, este plebiscito es vinculante. ¿Vinculante con qué? De acuerdo al librito ridículo, de acuerdo a lo que mismo ellos están expresando, que al final las elecciones son con el CNE, explican la burla que le hicieron al país en ese año. Porque todavía son tan ridículos que se ponen, no, el mandato del plebiscito. Eso, ese es el abuso. Se han burlado de la gente con todo el descaro una y otra vez, repiten la burla una y otra vez, y lamentablemente hay mucho país que le aplaude la gracia, porque hay mucho país que entra en esa discusión absurda, bufa, que lo dijimos hace ya tiempo, que la primera discusión venía en eso, el voto que está en el exterior, hay que hacer que la diáspora participe, porque la decisión de todo el venezolano en el futuro de Venezuela es fundamental, y eso hace lamentablemente que mucha gente sienta, sí, es mi deber participar. Y empieza ese engaño, se va haciendo cada vez más masivo y más contagioso. Da mucho dolor, Jenny, enfrentarnos a esta realidad por enésima vez. Sí. Porque si fuese nuevo, pero es que ni siquiera, hasta lo que hablábamos, esa palabra de Capriles puede ser perfectamente un recorte y pega de lo que dijo él o cualquiera de los ridículos candidatos del 2011 o de las primarias regionales que han habido para elecciones de alcaldes o gobernadores. No hay nada, no pueden mostrar absolutamente nada nuevo, porque el único fin sigue siendo el mismo, legitimar electoralmente a la tiranía, porque simplemente no existe manera de salir de la tiranía por